presidente. Primer envío, está conectando, batazo profundo por el jardín izquierdo. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular para Pedro Félix. En esta oportunidad nos trasladamos al Estadio Quisqueya en Santo Domingo, donde el veterano Pedro Félix disparó cuadrangular solitario que rompió un empate en la parte alta de la octava entrada. En la victoria de los Toros de la Romana, 6-5 frente a los Tigres del Licey. Félix, quien se estrenó con su primer jonrón de esta campaña, también remolcó otra carrera con rodado por la intermedia en la parte alta del quinto capítulo. El importado Yoiter Doslavich se fue para la calle en solitario en la parte alta del cuarto episodio, entrada donde la ofensiva de los Toros fabricó 3 anotaciones. Héctor Gómez, el jugador de béisbol, pegó triple y sencillo en 4 visitas al plato con 2 impulsadas y 1 anotada. Por los azules, Alex Hassan batió de 4-2 con sencillo remolcador en el cierre del cuarto capítulo, mientras que Reimer Liriano se fue para la calle en solitario en el sexto episodio. Liriano conectó su primer jonrón de esta campaña. José Valverde se quedó con el rescate y este fue su número 8 de la presente estación. El veterano lanzó una entrada sin permitir libertades y ahora presenta efectividad de 2.45. Con el triunfo, los Toros salieron del sótano y se colocaron en la quinta posición con récord de 13-22, mientras que el Licey descendió al tercer lugar con marca de 21-16.